se está haciendo control de venta ambulante en forma conjunta con personal de inspección municipal, policía de 30 de agosto de seguridad, inspección y CPR Trenque-Lauquen en el cruce de ruta 33 y acceso a 30 de agosto, lo cual se van a realizar las actuaciones de rigor, contravencionales y de más ítems que sean necesarios. Identificación de personas y vehículos. La policía secuestró 106 bolsas de papa entera, 20 bolsas de cebolla y unos 200 kilos de papa a granel a tres vendedores ambulantes que se habían apostado en el cruce de Siete Primos y no tenían ni habilitación sanitaria ni permisos para realizar esa actividad. El operativo realizado sobre la ruta nacional número 33 en el ingreso a la localidad de 30 de agosto fue coordinado por el personal del Comando de la Patrulla Rural, conjuntamente con agentes de la Comisaría Segunda de 30 de agosto y de la casilla bromatológica de esa localidad. Los agentes multaron a los tres vendedores ambulantes, que no son del partido de Trenque-Lauquen, por infracciones a ordenanzas municipales, leyes provinciales y violación a normas del SENASA. Los productos alimenticios secuestrados quedaron alojados en el depósito del ente descentralizado de 30 de agosto hasta que la justicia contravencional defina su destino final.